este que se nos hace la primera del viaje. Mi hermano acaba de pegar. ¡Wow! ¡Un gallo! ¡Eso es ¡Ay, güey! ¡Bien, bien, bien! ¡Trabájalo! ¡Wow! No, 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 no mames. ¡Ay, Dios! Voy a utilizar un señor superficial. Ay, Dios. Nos costó mucho trabajo esto. Por un momento pensé que no los íbamos a ver. Es el tercer día. Está lloviendo mucho. Y por suerte ya dimos con los animales. Bueno, espero, a ver si me toca a mí uno. Mi hermano sigue peleando. Un muy buen gallo. Ya lo vimos, buenísimo. Padrísimo el ataque, me tocó ver cuando tomó el señuelo, entonces ya se imaginarán la adrenalina y sobre todo que como nos ha costado. Muy, muy difícil este viaje. Muy. Yo creo que no nos costó, nos ha costado muchísimo trabajo más que la última vez que venimos. Pero bueno. Vamos a seguirle porque aquí andan los gallitos. Aquí. ¡Wow! ¿Qué le vamos a hacer? Pues tú pez. ¿Qué pescado es ese, May? Se llama gallo. ¿Gallo? Ahora sí corrieron con suerte, ¿no? ¿Ayer cuándo vinieron? ¿Ayer a tierno? Tres días. Está malísimo, ¿eh? Pues de regreso, ¿no? ¡Che, gallito! ¡Aviéntalo! ¡Aviéntalo ya! ¡Suéltalo! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí va, ya! ¡Ahí va! ¡Adiós, gallo! ¡Bien, güey! Bueno, pues me moví ahí donde sacamos el gallo. Me vine a esta playa. Voy a hacer unos cuantos lances con un señor superficial a ver qué anda merodeando.
Ay, Dios. Qué difícil ha sido este viaje. No tienen ni la menor idea. Súper difícil. Pero bueno, ahí va el primer lance. A ver si sale algo. También lo malo es que de repente el mar se vuelve loco. Se dejan venir 10 olas muy grandes. Lo cual hace muy divertido esto de la pesca de orilla. Pero bueno, vamos a darle sin que decaiga el ánimo. Bueno, ya regresé del punto acá más al sur y no tuve éxito. Estuve tirando con señuelos superficiales y con una cuchara Catcham y un Daiwa SP. No hubo ni siquiera intentos de persecución y mucho menos un ataque. Pero bueno, esa es la pesca. Ya sabemos que no pintaba bien el día. Pero bueno, les comparto la vista desde aquí arriba. Allá abajo está pescando mi papá y mi hermano. Ahorita voy a acercarme a ver qué pescaron. O a ver si por lo menos los vieron. Y aquí está un manglar muy bonito. Unos árboles muy grandes. Para que la gente de aquí los cuide. Y ya comenzó a llover. Está lloviendo. El Weather Channel decía que iba a llover ayer y hoy y no les falló el pronóstico. Felicidades. Son muy buenos para predecir el tiempo. Bueno, yo voy aquí bajando esta parte que está muy sinuosa y ando descalzo, entonces ya se me señora. Y bueno, para que vean, es un muy buen lugar de pesca aquí. Lástima que los peces no estén cerca. Creo que en los próximos días se va a poner muy bien. A ver si antes de que se acabe el año nos podemos dar otra vuelta por acá. Porque sí quedamos bastante enganchados. Como les digo, aquí el estero, muy bonito todo. Y bueno, yo voy a seguir lanzando unas cuantas veces más antes de irnos a desayunar. No se despeguen, todavía queda mucho más. Hacer los últimos tres lances de la sesión matutina del día de hoy, del tercer día de expedición y último. Deseenme suerte. Está lloviendo muchísimo. Qué bueno que les llueva. Aquí estas zonas son muy, no desérticas, pero muy secas.
la gente de por sí no hay mucho que hacer por estos rumbos. Con poca agua está difícil. Pero bueno, segundo lance. Dejaron venir unas olototas. Dejar que la cucharita se vaya un poquito al fondo. 1, 2, 3, 5, 6. Y empezamos a recoger. A ver si alguna sierra, un jurel, un gallo, un pargo. Bueno, un pargo estaría de lujo. Y sigue lloviendo. Lloviendo. Una pena porque yo creo que en la semana va a estar muy bonito aquí otra vez para pescar. Una lástima que nos tengamos que regresar a Guadalajara. Pero bueno, una razón más para regresar. Y el último y tercer lance de la expedición. Ahí va. Antes le voy a dar 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se vaya hasta el fondo, pegue en la arena y nos vamos a traer un robalo. Los robalos salen con cucharitas, ya me ha tocado sacarlos, pero atacan más bien donde está la espuma, la parte sucia. Pargos me ha tocado también con cucharitas, pero pegado a las piedras. Jureles y sierras también. Los únicos que no he sacado con cucharitas son los mentados gallos. Estos con puro señuelo superficial. Y penosamente no se enganchó nada. Pero bueno, este fue el último lance. Vámonos, nos vamos a ir a desayunar y yo creo que en un rato más vamos a emprender el regreso a Guadalajara. No se despeguen, que todavía queda mucho más. Ánimo y que siga la buena pesca.